investigadora es para mí una madre y una buena persona, porque dio a luz a Jesucristo, que fue nuestro Salvador y que siempre nos perdonará los pecados, porque ella es así de amable y de buena gente. Para mí María Auxiliadora es una madre que es la que nos ayuda en todo y siempre podemos contar con ella. Para mí María Auxiliadora es la madre de la familia salesiana y de la gente salesiana. Es una gran salvadora de toda la humanidad, pues dio a luz a Jesús que nos salvó de los pecados. Pues confianza y una gran persona o amigo. Salvadora, amor y amigo. María Ayudadora es nuestra amiga y la que siempre nos ayuda en todo. Y es una madre para todos nosotros, todos los que somos de ella. Esa es la persona que me guía en el camino. Yo que me dé fuerzas para afrontar los problemas que tengo. Madre. Maestra y amiga. Pues la representante de nuestro colegio, junto con Don Bosco, y la consideramos nuestra madre. Como un apoyo para nosotros, que sabemos que podemos contar siempre con ellos y a la que siempre pedimos ayuda en cualquier problema. Para mí, pues, aparte de ser la responsable de este colegio, es una persona a la cual yo le doy las gracias porque gracias a ella estoy fomentando mi fe día a día. Para mí, María Auxiliadora es como una gran madre que nos ha acompañado durante toda la vida, como una guía, como una luz que siempre va a estar ahí guiando en casa. Yo siento como una nueva fuerza que me proporciona ayuda y esperanza. Siento alegría, esa mirada de familia que hace ella aquí en el poder. Amor, alegría, no sé, cariño cuando es igual. Gracias, muchísimo, te lo puedo decir. ¿Que quién es María Auxiliadora? María Auxiliadora es la mejor. Para mí María Auxiliadora es un modelo de entrega. Pues para mí ahora que estoy embarazada es un ejemplo totalmente a seguir para conseguir transmitir e inculcar la fe a mi futuro bebé. María Auxiliadora para mí es mi madre y mi auxilio. Esa fuerza que yo no tengo, la da ella. Porque para mí María Auxiliadora ha sido distinta según las circunstancias de mi vida. Como alumno, como padre, como abuelo, María Auxiliadora se me ha presentado a mí de distintas formas. Para mí María Auxiliadora es el medio de llegar a Jesús. Creo que es fundamental como madre que intercede por sus hijos ante el Padre. Poder contar con una presencia, con una intercesora tan grande como la Virgen María, tan real que se te presenta en la vida en distintos momentos, en distintas etapas de tu vida, en los momentos de más felicidad, ves que ella se alegra como madre, en los momentos más dificultosos, ella está en la vida como auxiliadora. María Auxiliadora es igual que una madre porque siempre está ahí, en claro, todos los momentos, los buenos y los malos, y desde el principio hasta el final de la vida. No te pasa ni llamarla, es que estemos como estemos y ya está, cuando te pasa cualquier cosa que pase. Tú no has llamado, no la has llamado y ya la tienes ahí, te está acompañando, te está guiando, te está diciendo, por aquí sí, por aquí no, esto está bien, esto no, no te va dando ni cuenta. Y puedes tener tú desde pequeñita, como si te fuera llevando de la mano, como nosotros llevamos a los hijos, ¿no? Nosotros cuando son chiquitos les enseñamos a andar, les enseñamos, y luego cuando ya son mayores, bueno, pues se mantiene como en un segundo plano, que no es un segundo plano real, que está en el primer plano. María Auxiliadora para mí es uno de los pilares fundamentales de nuestro colegio. Es la que hace que todo salga bien en este colegio. Es la madre que compartimos todos, alumnos y profesores. La siento casi todos los días. Mejor dicho, todos los días. Y todas las noches le doy gracias por los bienes que me ha dado durante ese día. Los niños de infantil ven a María Auxiliadora como una madre, cariñosa, protectora, guapa. La Virgen del colegio, la quiere muchísimo, la que le llevan flores, es su Virgen. La maestra perfecta. Yo siento a María Auxiliadora como
la portadora de ese manto del que tanto hablamos los salesianos, que una presencia intangible, sensible, pero viva, potente, siempre puede tirar de un extremo de ese manto para arroparte en los momentos más. Donde, al ir a pagar ante la consumición, se encontraba uno que alguien a su lado tenía un calendario de Mario Ciudadora. A partir de ahí, evidentemente, empezaba la conversación y se terminaba cantando el rendido a alumno. Algunos la llaman la Mari, y yo he visto algunas residencias universitarias y habitaciones universitarias donde tenían una foto de Mario Ciudadora y un cartel al lado que ponía: la Mari siempre está conmigo. Mario Auxiliadora, pues mira, Mario Auxiliadora para mí es como ese cuento que dicen que la Virgen, cuando vas a entrar en el cielo y San Pedro no te deja porque has cometido algún pecadillo, pues la Virgen abre una ventanita y te vuela así, sin que nadie se dé cuenta, para adentro. Pues es Mario Auxiliadora para mí, esa madre que siempre, continuamente está vigilando y está pendiente de nosotros. A mí me gusta el cuento que decía, el dicho que decía Don Bosco, sobre la protección de la Virgen a los centros salesianos, y decía que cualquier alumno que entraba a un colegio salesiano automáticamente era protegido por el manto de la Virgen. Me gusta muchísimo porque veo el día a día en nuestro colegio que es realmente así, y nuestros niños cuando llegan al colegio empiezan a sentir algo especial, y cuando se van del centro eso tiene diferente visión de la vida, sin duda, y eso no es nada otra cosa que el manto de la Virgen. Nosotros, para María Auxiliadora, para nosotros en nuestra familia, lo ha hecho todo. María, para nosotros, pues ha sido todo. Ha sido la educación, mirarnos en ella para la educación de nuestros hijos. Claro. Siendo humilde como fue ella con Jesús. Obediencia y la guía que siempre. Y la guía que siempre nos ha dado. Es que para mí, María Auxiliadora es esa, es la que me protege. En mis momentos difíciles. Para mí, mi auxiliadora es especial, que todas las noches hablo con ella. Y le doy las gracias porque todo lo que le he pedido me lo ha dado. Ella lo ha hecho todo.